mayores. Equipo de Groenlandia, Greenland, número 1, Mikkelsen, número 2, Olsen, Milan, número 3, Olsen, Noun, número 4, Sorensen, Miki, número 5, Fredriksen, Carr, número 6, Ostermann, número 7, Herlingmann, número 8, Dijinman, número 9, Liebert, número 10, Heilmann, número 11, Mollers. Número 12, Olsen. Número 13, Ortemann. Número 16, Fredriksen. Número 17, Kreutzmann. Número 33, Hoger. Oficial A, Oficial A, Mollers, Miller. Oficial B, Olsen. Oficial C, Das Berti. Oficial D, Larsen, Rasmus. Equipo de Canadá, número 1, Soutal, número 2, Bachon, número 5, Gordiluk, número 6, Gaudet, número 8, Dussel, número 10, Fischer, número 11, Christik, número 13, Tenove, número 14, Spencer, número 15, Love, número 16, Subanto. Número 17, Chaupet. Número 24, Larrauche. Número 25, Lizard. Número 77, Sartilson. Número 83, Mercier. Oficial A, Oficial A, Allard, Sebastian. Oficial B, Stanley. Oficial C, Ferrón, André. Son árbitros del encuentro, Tarsis Oliveira, Donaldo Nascimento de Brasil. Delegados técnicos, Solo de Melo, Brasil, Rolando Ferrer de Uruguay. Y oficial de la Federación Panamericana, Ramón Gallego Santos de España. Nos alistamos para escuchar el himno nacional de Groenlandia, Groenlandia National Anthem. Himno Nacional de Canadá, Canadá National Anthem. Thank you.
bien, un fuerte aplauso, que tengamos un excelente partido y priorizo el fair play. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, tienes vasitos arriba, te pones loquita manita. Y ya estamos, amigos, para vivir el segundo partido en esta primera jornada aquí en el campo auxiliar de Tecnópolis. Estamos en el Panamericano de Selecciones y lo estás viviendo por Teis Sport Play. Román Bravo, quien te habla, para vivir este segundo encuentro, como decíamos, el debut de Groenlandia y de Canadá, los dos equipos que vienen con un handball nórdico, con un handball de mucha movilidad de pelota. Seguramente hay promesa de buen handball en este partido, mientras que en la otra cancha están haciendo su debut los gladiadores de Daddy Gallardo, y lo estarás viviendo por Teis Sport junto a Juan Martín Rinaldi, Andrés Kousek y Mariano Luis Larre. Aquí en la cancha para 1000 personas va a debutar Groenlandia de camiseta roja contra Canadá de casaca negra. Este estadio para 1000 personas que cuenta con visitas de las distintas selecciones de este grupo. Recordemos que la zona A ya ha tenido la victoria de Chile contra México 30-22. En la otra cancha, la victoria, sorprendente victoria, de Puerto Rico contra Estados Unidos 30-26 para el conjunto de Centroamérica. Y aquí vamos a vivir, como decíamos, este Groenlandia-Canadá, dos equipos muy jóvenes con un bajo promedio de edad, el canadiense aún más, pocos jugadores que pasan los 25 años, muchos cerca de los 20, en el lado de Groenlandia alguno más. Como decíamos, lo vas a vivir por Teis Sport Play, el segundo partido de esta primera jornada en esta cancha. Están jugando los gladiadores contra Guatemala, el conjunto de Daddy Gallardo, que quiere otra vez el título continental para clasificar como mejor equipo americano al Mundial de Francia 2017. Recordemos que Chile busca su cuarta clasificación mundialista: Suecia 2011, España 2013, Qatar 2015. Y el conjunto de Mateo Garralda, que ya ganó en su primer partido contra México 30-22. Por ahora lidera el grupo A. El segundo partido del grupo A es este, entre Groenlandia y Canadá. Después veremos ya otro partido, pero del grupo B, Uruguay-Colombia. Por el grupo A, Argentina y Guatemala están jugando en este mismo momento. Seguramente los gladiadores sumen su primera victoria, así que vamos a ver cómo queda conformado al final del día esta zona, que por ahora tiene el debut de Canadá y de Groenlandia. Aquí por Teis Sport Play, Román Bravo te lo cuenta. La primera pérdida de pelota del conjunto canadiense, muy joven el conjunto canadiense, casi de edad junior, atento a los jugadores del conjunto de América del Norte. Del otro lado, un conjunto groenlandés que tiene algo más de talla en la primera línea. Ya vamos a empezar a repasar a los jugadores de los dos equipos. Los 16 de Miss Moller son Frank Mikkelsen, Milan Olsen, Lars Olsen, Duco Sorensen, Carl Frederiksen, Musaran Norteman, Nuka Herman, Akula Ingman, Ole Liebert, Mickey Heilman, Lars Moller, Isaac Olsen, Inuhu Ortman, Patrick Frederiksen, Akuna Krutman y Dal Hawk. Son los 16 del conjunto de Greenland, de Groenlandia. Por su parte, Canadá tiene a Tyler Southall, a André Bacon, a Mark Gorlick, a Sylvain Gaudet, a Alexandre Toussel, a Craig Fisher, a Dusan Creed, a Dylan Tinop, a Courtney Spence, a Blake Love, a Lyndon Subato, a Gregory Chauvet, a Justin LaRouche, a Gabriel Lessard, a Tim Sartinson y a Etienne Mercier, los jugadores de Sebastian Allard. El conjunto canadiense que por ahora maneja este ataque, cuando estamos ya llegando al minuto 2 de partido, por ahora 0-0 aquí en la cancha 1 de Tecnópolis, en la auxiliar de Tecnópolis. Lanzamiento del central, del número 6, estábamos hablando de Sylvain Gaudet, el contragolpe y el primer gol del partido, lo grita la gente de Groenlandia, el número 11, Lars Meller,
desde el extremo derecho. Recordemos que los dos equipos tienen gente jugando en el handball nórdico, decíamos algunos en Dinamarca. Así que seguramente vamos a ver handball de nivel. Ahí viene el número 33 del conjunto de Groenlandia. Era Dalhok. Juega en el lateral Hawk, como decíamos. En el extremo izquierdo, el número 8, es Ingman. En el central juega el grandote, que ya sale con personal, el número 17, Cruzman. En el lateral derecho, el número 13, Ortman. En el pívot, el número 7, Herliman. Y en el extremo derecho, como habíamos hablado antes, el número 13, Inuhu Orteman. Esos son los 7 que plantean el ataque posicional. Un Groenlandia que va con 6-0 en la defensa. Mucha altura en el medio, mucho bloque defensivo. Del lado de Canadá, la primera línea con el número 24, con Larouche. En el lateral izquierdo, gran gol y gran lanzamiento de Alexandre Toussel. Y en el centro del ataque posicional está Sylvain Godet. Terminan siendo los extremos el número 14, Courtney Spence. Y el extremo izquierdo, el número 8, perdón, el extremo izquierdo, el 77, Tim Sartinson. Así forma el conjunto de Sebastián Allard, que en el arco tiene al número 16, a Lyndon Subaton. Juega Groenlandia, el 2 contra 2 con el pívot, pierde la pelota. Recordamos que en la otra cancha están jugando los Gladiadores, haciendo su debut contra Guatemala, y lo podrás vivir en Teis Sport de la mano de Juan Martín Rinaldi y de Andrés Kobosek. Aquí, cuando estamos llegando al minuto 4 de partido, 2 para Groenlandia, 1 para Canadá. Juega el conjunto canadiense en el ataque posicional. Decíamos la primera línea con Toussel, con Gaudet y con el número 24, con Larouche. Pierde la pelota el conjunto canadiense y sale la contra de Groenlandia. Viene el central. Buena finta y gran definición del número 17, Cruzman, el central, para poner el 3-1. Un conjunto de Groenlandia que viene con otro rodaje, parece, con otro juego, con otro nivel, me parece, el conjunto que dirige Milo Smoller, que en el arco tiene al número 12, a Isaac Olsen, que maneja desde el arco a su defensa. Ahí vemos el conjunto groenlandés. Repetimos, Chile en primer turno ganó 30-22 a México. Un buen papel de los chicos mexicanos, de los jóvenes mexicanos de Rojas, que se están preparando para los Juegos Centroamericanos. Por su parte, el conjunto de Garralda, aunque en algún momento sufrió un poco solamente ganando por 4, terminó ganando el partido por 8. Llegó a sacar 10 de diferencia. Después los jóvenes de México corrieron, tuvieron un buen pasaje de partido y apretaron algo más el marcador, pero la calidad chilena terminó definiendo el partido y poniendo por ahora a Chile como primero del grupo A, que tiene, como decíamos, a Groenlandia y Canadá jugando, y lo estás viendo por Teis Sport Play, y por Teis Sport podrás ver Argentina, Guatemala en el debut de los Gladiadores. Buena tajada del arquero de Canadá, pero viene la contra, el lanzamiento y otra más. Sumale a Lyndon Subato. 3 atajadas ya para el 16. Lo festeja con puño cerrado y sale a la contra Canadá. Algo más limitado en el posicional, pero con jugadores de calidad, ¿eh? Ahí viene el 77. Estamos hablando de Tim Sartinson. El lanzamiento, no había falta. Saco el largo para el extremo, gran pase del arquero, pero cuando agarraba la pelota el número 17, Cruzman estaba pisando la línea. Recordemos que después de este partido, a las 8, vamos a estar viviendo el Uruguay-Colombia, el debut de la Celeste, del conjunto de Jorge Botejara, contra una Colombia que viene al torneo a prepararse de cara a lo que va a ser dentro de 2 años los Juegos Centroamericanos en su país. Un conjunto colombiano muy joven, que viene con recambio y que viene pensando en lo que va a ser los juegos donde van a ser locales. El conjunto de Botejara, por su parte, viene a intentar conseguir el tercer puesto y meterse en el Mundial. Por primera vez el conjunto de Uruguay podría meterse en un Mundial, pero enfrente va a tener a varios equipos fuertes. Por ejemplo, el Chile de Mateo Garralda, que está aquí, viendo a los posibles rivales, a los futuros rivales, mejor dicho, en la zona. El entrenador español
que armó un buen bloque, no tiene a Boneto, pero armó un buen bloque con las vueltas de Salinas, Fletchman y compañía, y que está en un buen momento, ganó por 8 en un debut, en un momento ganaba con autoridad. Por ahora, con autoridad gana Groenlandia 4-1, maneja los hilos el número 13 en el ataque posicional, estamos hablando de Orteman. Con el lateral derecho está el número 17, Krushman, y está el 33 también, está Talhock, el lanzamiento directamente fuera del 33, juega Canadá. Podés seguirnos a través de las redes sociales, @TaySportPlay, para comentar el partido. Aquel que no esté mirando TaySport, que no esté viendo a los gladiadores, está viendo por ahora la victoria de Groenlandia contra Canadá por 4-1. Juega Groenlandia, sale rápido a la contra, buena finta, suelta la pelota. Hay otra calidad en el conjunto de Groenlandia. Se encuentran con el arquero, pero de nada sirve la atajada de Lyndon Subotov porque hay 7 metros y el conjunto groenlandés tiene posibilidad de irse a 4 en el marcador. Por ahora 4-1, cuando ya pasaron 8 minutos y medio de este partido. Se para en la línea de 7 metros Dalhok, cara a cara con Lyndon Subotov, 33 contra 16, a ver quién gana el duelo. El lanzamiento del lateral izquierdo de la selección de Groenlandia para poner 5-1. Empieza a romper el partido el equipo de Mills Moller. Juega en el ataque posicional Tussel con Gutet y con Larouche. Así conforma la primera línea el conjunto canadiense. Lanzamiento del número 8 de Tussel por arriba, desviado. Saca rápido a Groenlandia, que no quiere tener ningún problema y matar el partido rápido. Va el lanzamiento del 33 otra vez, pero buena tajada del 16 de Lyndon Subotov. 5 ya para el arquero de Canadá, que por ahora está sosteniendo a su equipo en este partido. Complicado para el conjunto de América del Norte contra un conjunto de Groenlandia que denota ya por la calidad de pase otra escuela, otra técnica, un mano a mano más nórdico. Viene el lanzamiento del central, bloqueo, pelota sale rápido del lado de Tim Sartinson, maneja la pelota al 10, ahora agarró el central Craig Fisher, que hace el central, juega la bola directamente afuera, otra pérdida más para Canadá, muy complicado en el posicional el conjunto de Sebastián Alado. Otra vez el gol del conjunto de Groenlandia, que empieza a estirar diferencias. 6-1 contra Canadá. El equipo de Moller poniéndose firme, intentando también sumar los 3 puntos y quedarse arriba en la tabla del grupo A. Un conjunto de Groenlandia que, atento, se viene con un handball nórdico del bueno. Le quiere poner las cosas difíciles a Argentina y a Chile, dos de los candidatos para llegar a semifinales. El lanzamiento ahora sí del número 24 de Justin Larouche, zurdazo cruzado que descuenta. 2 para Canadá, 6 para Groenlandia, cuando queda menos de 20 para que termine este primer tiempo. Te contábamos ya hace un ratito la victoria de Chile, 30-22, el conjunto de Garralda sumando su primera victoria aquí en Tecnópolis. También ganó Puerto Rico después de empezar perdiendo en el primer tiempo. El conjunto centroamericano sumó una muy buena victoria contra su par de Estados Unidos, mientras veíamos otra tajada más de Lyndon Subotov, el buen arquero que por ahora presenta el conjunto canadiense. Decíamos que ganó Puerto Rico, ganó Chile, está ganando Argentina. Gana por ahora Groenlandia y no tiene mucho problema para batir al conjunto canadiense. La pelota del 33, otra tajada más de Subotov. Por ahora la gran figura del partido. Si no fuese por el de buzo verde, ya esto estaría liquidado. Maneja la pelota Tim Sartinson, el lateral izquierdo, va con todos al final. Pase, había falta de la pareja de los árbitros brasileros Tarsis Oliveira y Nascimento Naldo. Son los que están impartiendo justicia aquí en la cancha 1 de Tecnópolis, la cancha auxiliar para 1000 personas. La otra están jugando los gladiadores.
para 7.000 personas. Otro sueño mundialista que quiere el conjunto de Daddy Gallardo. Falta sobre Tim Sartinson, buena defensa de Groenlandia. No se mueven de los 7 metros el conjunto de Möller. El lanzamiento de Sartinson y ahora sí, el 77. Bate al arquero, nada que hacer para el número 12. Y el gol del conjunto canadiense que descuenta. 6 para Groenlandia, 3 para Canadá. Los conjuntos de Chile y de México ya en la grada viendo a los rivales de grupo. Otra tajada más de Sartinson, octava para el arquero de Canadá, pero nada que hacer a la contra. Aparece el número 5, Carl Fredriksen. La defensa de Canadá es bastante blanda, no recupera la pelota y Canadá que pierde por 4 cuando quedan 17 para que termine este primer tiempo. Maneja Canadá la pelota. Sartinson en el lateral izquierdo. El lanzamiento, palo y afuera. Pelota para Groenlandia. Recordamos todo lo que le va a quedar al conjunto de Canadá en este grupo A. Canadá, como decimos, está jugando con Groenlandia. Después, mañana, jugará a las 3 de la tarde con Argentina. El conjunto de América del Norte volverá a ser de la partida el día lunes a las 4 de la tarde contra Guatemala. Después ya jugará contra Chile el día miércoles a las 7 de la tarde. Y cerrará su participación con México el día jueves a las 6 de la tarde contra México. Así decíamos, mientras que el conjunto de Groenlandia está jugando ahora, como decíamos, con Canadá. Después mañana tendrá su respectivo partido contra México a partir de las 4 de la tarde. Lo vas a ver por esta pantalla, por Teis Sport Play. Groenlandia vuelve a ser de la partida contra Chile a las 7 de la tarde el día lunes. Después volverá a medirse contra el conjunto de Guatemala el día miércoles y cerrará su participación en el grupo A con, decíamos, con México, el conjunto de Groenlandia que busca meterse en semifinales. Por ahora va consiguiendo una victoria bastante sencilla contra Canadá, aunque descuenta el conjunto canadiense. 9 para Groenlandia, 5 para Canadá. Mañana pasa a vivir desde temprano, desde las 4 de la tarde, 4 partidos. 3 partidos en esta cancha y 3 partidos en la principal. Vas a vivir el Canadá-Argentina en la principal. También el Puerto Rico-Brasil y el Paraguay-Uruguay. Mientras que aquí, en el campo 1, vas a estar disfrutando el México-Groenlandia a las 4. El Chile-Guatemala a las 6. Y el Colombia-Estados Unidos a las 8 de la noche del domingo. Cerrando la segunda jornada de este Panamericano de Selecciones aquí en Buenos Aires, en Tecnópolis. El lanzamiento de Larouche, el número 24, se va fuera. 15 minutos para el final de este primer tiempo. Gana Groenlandia con comodidad, busca el gol número 10. El lanzamiento, había falta. Pelota para el conjunto de Möller, que mira desde afuera tranquilo el partido. El entrenador, el danés, que se hace cargo del equipo groenlandés. Maneja el 13, el ataque posicional. Ortmann en el centro, con el 17, con Krusman. Del otro lado, el número 5, Fredriksen. Velocidad de pelota para el conjunto groenlandés. El lanzamiento del 17 a la carrera, no era buena finta. Ahora sí, el pase al pívot. Había falta, agarrón, y me parece que va a haber 2 minutos. Así es. Se va afuera excluido. Va a descansar 120 segundos Craig Fisher por agarrar al pívot. Y ahora tendrá superioridad numérica Groenlandia en el ataque posicional. Maneja Ortmann. La pelota para Fredriksen. El lanzamiento, no, el pase al extremo. Buena bocha. Gran definición del número 8.
de Ascalú Ingman. Aparecía el extremo izquierdo, el buen lanzamiento del primer palo, nada que hacer para el bueno de Lyndon Subato, que es lo mejorcito del conjunto canadiense, que ataca con uno menos en el posicional. Entra el número 5 de Canadá, Mark Godulic, a intentar darle un poco de movilidad porque está duro, está fuerte el 6-0 del conjunto groenlandés. Maneja el número 6, Goodet, para Sartinson. El lanzamiento, no, la buena finta, cambias de mano con zurda, el 77, y encima saca amarilla al número 7 para Nuka Hisman. Pero buen gesto técnico el del jugador de Canadá, que descuenta, se pone a 5, 11 para Groenlandia, 6 para el equipo negro. Hablando de gesto técnico bueno, ojo al del número 2, Milan Olsen. Tiempo muerto para Canadá. No, me parece que hubo un error en el cambio del conjunto de Groenlandia. Parecía que había pedido tiempo muerto Sebastián Allard, pero hay 2 minutos, me parece, para el número 8 de Groenlandia, para Akalu Ingman. Y va a defender con uno menos el conjunto groenlandés, el equipo rojo. Hubo un mal cambio, así lo dice Exilio de Melo en la mesa, el delegado técnico brasilero. Y hay 5 contra 5 en el posicional. 12 minutos para el final de este primer tiempo. Groenlandia gana por ahora tranquilo. 12-6 contra Canadá. El lanzamiento, no, el pase para Tinkerman. La pierde, hay falta. Juega Canadá en igualdad numérica. Hay espacios. Buscará la finta, buscará el juego rápido. Maneja el número 8, Tussel. Juega con el 77, con Sartinson. Falta otra vez, bien tomado por el número 2, por Milan Olsen. Y ahora sí, Canadá ataca con superioridad numérica. Ingresó el número 15, Blake Love. Y ahora juega Canadá con uno más, a ver si puede descontar. El lanzamiento del 8, pero buena mano del arquero, que ahí cambió. Patrick Friedrichsen entra en lugar de Isaac Olsen. Y la primera buena mano para el 16. Maneja Groenlandia. 10 minutos para el final de este primer tiempo. Por ahora gana con tranquilidad el conjunto de Möller. La pelota con uno menos la maneja. Buen pase para el pívot, un poquito larga. Saca Sartinson. A ver qué hace el conjunto de Canadá. Larouche maneja Sartinson otra vez. Hay falta, el lanzamiento del 8. Palo. Nacimiento dice que no hay nada. Y sigue jugando Canadá con uno más. Te recordamos que en la otra cancha y con transmisión de Teis Sport está jugando Argentina con Guatemala. Por ahora los gladiadores no tienen demasiados problemas. Lo podés vivir, como decíamos, por Teis Sport. Y si no, por Teis Sport Play. Estás viendo el buen gol de Tim Sartinson. Otro más para el 77. Se pone 5 Canadá. Sin demasiado problema Argentina, decíamos, con Guatemala. 8-2 por ahora gana el equipo de Ahí Gallardo en los primeros 15 minutos de partido. Así que si estás mirando Teis Sport Play, también te contamos que los gladiadores por ahora no tienen grandes problemas para batir a Guatemala. Tampoco los tiene Canadá para ganarle a Groenlandia. Pierde la pelota del conjunto canadiense. Recupera la bola el conjunto de Groenlandia. La juventud en el equipo de América del Norte, del conjunto negro, se hace notar. No le gusta a Sebastián Allard lo que está viendo en este primer tiempo. 7 goles solamente para su equipo cuando quedan 9 minutos. El lanzamiento del 17, no, buen pase para el pívot. Gira, buena bola ahora sí del 2, Milan Olsen. Calidad saca el groenlandés y se pone 13-7 cuando ahora sí hay tiempo muerto para Canadá.
Aquí vuelve Canadá al campo para intentar acercarse en el marcador. 13 para Groenlandia, 7 para Canadá, pero en la otra cancha está la noticia del día. Por ahora gana y muy cómodo Argentina, 13-2 con Guatemala. Cuando quedan menos de 10 minutos, el conjunto de Dai Gallardo arrasa a su par guatemalteco. Y por ahora también está sumando la primera victoria aquí en el grupo A, que, como dijimos antes, tuvo la victoria de Chile, 30-22 ante México. Un conjunto, el de Garralda, que había sacado 10 de diferencia. Después, el conjunto mexicano, con mucha humildad y trabajo en la primera línea de los jovencitos, se puso a 4. Después, la inteligencia y la calidad técnica del conjunto trasandino terminó marcando la diferencia y llegando a 8. Aquí tenemos a otro gol del zurdo, de Justin Arush. El 24 suma 4. La mitad de los goles las hizo el 24 desde afuera. Él y Sartinson son los que están llevando un poco el equipo hacia adelante. Canadá cambió su defensa, va con un 4-2 arriba, intentando robar la pelota. Muy presionante la defensa del conjunto canadiense, así lo planteó Sebastián Allard después del tiempo muerto. Y juega Groenlandia. La pelota la maneja el 17, Krushman. El lanzamiento y otra buena tajada de Lyndon Subato. 10 ya lleva el buen arquero canadiense, que por ahora mantiene a su equipo en partido. Juega Larouche para el 8, sube brazos arriba. Había pase al pivo, no se había entendido con el jugador que estaba en el medio de la defensa de Groenlandia. Y ahora vuelve otra vez. Pérdida de pelota del conjunto de Groenlandia. Mal pasaje de partido por ambos equipos. Viene la contra y va a estar el 8. Buena la respuesta del 16. Patrick Friesen le dio resultado el cambio a Mills de arquero. No podía el número 8, Alexandre Tussel, batir al 16. Y por ahora Groenlandia gana por 5. Con Liebert en el extremo derecho, con Ostman en el extremo izquierdo, con Orteman en el lateral derecho, con Krushman en el lateral izquierdo. Así juega Groenlandia, no tiene ningún problema, no tiene nada enfrente en la defensa de intensidad del conjunto canadiense. Por eso saca 6 de diferencia el gol del número 13 de Inge Orteman para marcar, como decíamos, el gol número 14, aquí cuando quedan 6 minutos y medio para que termine este primer tiempo. Poca emoción por ahora en el partido. Buen juego del conjunto de Mills Möller para sacar por ahora una victoria tranquila aquí en este primer tiempo. Maneja la bola ganada, va Sartinson otra vez desde afuera, el 17, no, el 77, prendido fuego. Desde donde tire, la mete, ojo el brazo del lateral izquierdo de Canadá para ponerse a 5. A partir de las 8 de la noche, Brasil con Paraguay en la cancha 2, en la principal. Uruguay con Colombia en la 1, aquí lo vas a ver después de este partido. Teis Sport Play, Román Bravo en esta cancha, Mariano Luis Larre en la principal. Se están llevando todo lo que Teis Sport no pase, te lo pasa a Teis Sport Play. Todo el Panamericano aquí en Tecnópolis, en Buenos Aires. Buenos Aires 2016, con la cobertura especial de Teis Sport y Teis Sport Play, para que vos desde casa no te pierdas absolutamente nada de todo lo que está pasando en las dos canchas de Tecnópolis, ¿eh? Un gran Panamericano, una gran fiesta de la Federación Panamericana, que con la Confederación Argentina han organizado un torneo único a dos canchas. Cuando vemos otra tajada más del arquero de Canadá, que lleva 11 en su poder. Casi un 50% para el portero del conjunto de América del Norte. Viene el número 6, la bola para el extremo. No se entendían tanto Goudet con Larouche. Y corre Groenlandia, que quiere sacar 6 de diferencia aquí para llegar a este final de primer tiempo. Algo más holgado, 5 minutos para el final. Por ahora no hubo tiempo muerto de Mills Möller. Hay recambio en la primera línea del conjunto groenlandés. Entra el número 10 a tomar el central. Estamos hablando de Mickey Hellman. Ahí lo vemos, al 10, que juega en la mitad de la cancha, porque Canadá lo lleva hasta atrás con el 83, la defensa de Etienne Mercier. Hay falta de Larouche. Juega Groenlandia. 4 para el final, 4 y medio para el final de este primer tiempo. Ahí vemos a los suplentes de Canadá
calentando. Lo vemos al número 17 y al 13. Estamos hablando de Dylan Tinov y de Gregory Chobet, que seguramente darán recambio al conjunto de Sebastián Alar, que pierde por ahora por 5, 14-9. Y que con la defensa 5-1 quiere generarle un poco más de problema a Groenlandia. La pelota para el lateral derecho, había falta, hay pasivo en el aire, lo marcan Oliveira Tarsis y Nacimiento Naldo. Hay pasivo, a ver quién toma la responsabilidad. Va a ser el lateral derecho, buscan el fly, no, otra vez. El lanzamiento del 10, de pique al suelo, le juega una mano pasada a Lyndon Subato. El lanzamiento de Mickey Hellman y saca 6 de diferencia, 15-9. Pierde la pelota Canadá, la recupera Groenlandia y quiere correr para sacar más diferencia. Maneja Hellman la pelota con el 13, con Inaju Orteman. Por ahora, sin problemas para el conjunto de Groenlandia. En la otra cancha, 15 para Argentina, 2 para Guatemala en 22 minutos de partido. Mientras que aquí estamos viendo el 16-9 de Groenlandia con estos resultados. Chile, Argentina y el equipo rojo están quedándose con el primer puesto del grupo A. Recordemos que Argentina y Groenlandia en estos partidos están cerrando el grupo A en esta primera jornada. Otro gol de Sartinson. Buen parcial de Tim ahora, lanzando desde los 9 metros. Maneja Groenlandia la pelota. Algo mejor en el ataque posicional, el cierre de los canadienses. 10 goles ya suman en este primer tiempo, cuando quedan 2 minutos y medio para el final. 16 para Groenlandia, 10 para Canadá. Hay recambio también en la primera línea groenlandesa. Entró Lars Olsen, que desdobla. Juega el número 9, también estaba Ole Liebert, ahí está, como lateral izquierdo, juega bajito, ahí hay falta de la luz, protestaba al extremo derecho, sigue jugando el equipo groenlandés, pide pasivo la gente de Canadá, hay mal pase del número 10, hay pasivo en el aire, buen gesto técnico, giro del número 13, pero no le sale a Inuju Orteman y hay pasivo en el aire, a ver quién lanza, hay fly o hay lanzamiento, va el 10, bomba de afuera, otra tajada del número 16 de Lyndon Subato. 13 ya tiene el arquero de Canadá, que es la gran figura de su equipo. Recambio en la primera línea de Sebastián Allard. En el lateral izquierdo el 2, André Beckham. Está Godet en el centro y el zurdo, número 17, Gregory Chobet. Así forman la primera línea, jovencita primera línea que tiene el conjunto canadiense, que quiere recortar el marcador. Maneja Chobet la pelota otra vez para el central, pero la pierde y sale la contra de Groenlandia. El 4 la carrera, había falta. Dura defensa de Bacon, que podía contra Tuco Sorensen. Groenlandia tiene un minuto más para irse 7 arriba si logra convertir. 16 por ahora el conjunto rojo, 10 el equipo negro. Maneja Groenlandia la pelota, que gana sin demasiado problema su partido debut aquí en el grupo A del Panamericano de Selecciones de Handball, que estás viviendo en Tays Sport Play, organizado por la Confederación Argentina, en dos canchas en Tecnópolis, una para 7.000 personas y una esta para 1.000. Aquí la cancha auxiliar, donde Groenlandia maneja la última bola con pasivo en el aire y a falta dura del número 17, que va a irse afuera. Estamos hablando de Gregory Chobet. Llegó tarde al contacto. Y los últimos 30 segundos de este primer tiempo, Groenlandia va a jugar con uno más para intentar irse a 7 en el marcador. 16-10, 30 segundos. Maneja la pelota el número 10. Mickey Hellman todo lo piensa, el 10 lo analiza. A ver qué hace, doble pivot. Arriba el 3, ahí parecía pasos. El lanzamiento con todos adentro. Y otra vez el buen arquero canadiense. Gran partido de Lyndon Subato. 15 segundos finales en este primer tiempo. Otra vez bola para Groenlandia con uno más. A ver qué pide, a ver qué analiza. Mickey Hellman juega para el número 3. Para Olsen, el 10. Hay fly en el aire. Pierde la pelota. Saca rápido, ¿no? La guarda Subato. Termina el primer tiempo. Nosotros nos vamos a una pausa. El marcador 16-10 a favor de Groenlandia contra Canadá.
Volvemos aquí a Tecnópolis, a la cancha auxiliar, al campo de juego número uno, para vivir el segundo tiempo entre Canadá y Groenlandia. Por ahora el conjunto de camiseta roja va ganando 16-10 a su par de casaca negra. Por ahora sumando la primera victoria del conjunto de Groenlandia, como decíamos, contra Canadá. También ganó Chile, también ganó Puerto Rico. Y hablando de Chile, y tenemos adelante de nuestro una leyenda del handball mundial, nos vamos a dar un gusto en Teis Sport Play para hablar con el entrenador de la selección chilena, que está aquí viendo a dos próximos rivales y analizando lo que está haciendo Canadá con Groenlandia. Nos damos un gusto, como decíamos, con el gran Mateo Garralda, campeón del mundo, medallista olímpico con España. Bueno, Mateo, bienvenido a Teis Sport Play, a Buenos Aires. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nada, encantado, muchas gracias. Bueno, Mateo, ganaron, tuvieron un arranque de partido muy bueno, llegaron a sacar 10 goles de diferencia. Después se achicó el partido de ustedes con México, terminaron sacando calidad. ¿Qué es lo que me das, el primer análisis que me haces del partido en este Panamericano? Bueno, planteamos sobre todo el partido de cara a que todo el mundo jugara el máximo número de minutos posibles. Para ir rodando al equipo, porque realmente hemos tenido solamente un entrenamiento todos los jugadores juntos para poder preparar el Panamericano. En defensa hemos tenido algunos buenos momentos y algunos momentos realmente muy malos. Hemos tenido muchos problemas con los cambios de oponente, con las circulaciones del pivote, con los desdoblamientos a los cuatro de la primera línea. Hemos tenido muchos problemas. Y en ataque nos hemos complicado un poquito la vida. Estábamos buscando situaciones a veces demasiado individuales, demasiado próximas, sin darle continuidad al balón y sin darle fluidez a la circulación de balón. Y esto ha hecho que en algunos momentos México se sintiera muy cómoda en defensa y nosotros no consiguiéramos encontrar situaciones un poquito más cómodas de lanzamiento. Era un partido importante por ahí para sacarse el nerviosismo del debut, un Chile que viene con la vuelta de jugadores importantes. ¿Era importante el triunfo? ¿Te vas con esa sensación del trabajo hecho o le vas a pedir mucho más a tus jugadores? No, hay que exigirle muchísimo más a los jugadores y a mí mismo también, o sea, porque realmente hemos hecho un mal partido. Sí que ha habido buenas acciones, ha habido buenos momentos, pero debemos de ser un equipo muchísimo más consistente y muchísimo mejor de lo que lo hemos hecho hoy. ¿Qué se encontró Mateo Garralda cuando apenas llega a la selección de Chile? ¿Qué es lo que tiene hoy? ¿Qué sello le has dado o le estás intentando dar a La Roja? Bueno, comparar realmente por mi parte es imposible, dado que no conocía el trabajo de Capurro a fondo como para poder decir, pues bueno, Capurro hacía esto, nosotros sabemos esto. Lo que intento dar es sobre todo un sentido rítmico en ataque, un sentido de hacerle ver al jugador las diferentes posibilidades que tiene en función de los movimientos defensivos que hace la defensa y también en función de los movimientos ofensivos que hace el mismo jugador, que sea capaz de ver las diferentes posibilidades que tiene en función de su calidad como jugador, su calidad individual. Y defensivamente, pues prácticamente lo que hace todo el mundo, intentar crear el mayor número de dudas posible al ataque para intentar robar el mayor número de balones posibles, tanto en las diferentes defensas que hemos estado utilizando. En lo grupal, Chile ha recuperado jugadores importantes que no estaban en el anterior proceso, por diferencias con el entrenador. ¿Se te han sumado? ¿Cómo está en lo humano el conjunto? ¿Se los vio muy unidos, con muchas ganas a los jugadores que no venían jugando? ¿Eso debe ser positivo para el entrenador? Sí, los jugadores. A ver, yo por suerte, por desgracia, pasé por un proceso similar. Yo en su día renuncié al equipo nacional y cuando volví al equipo nacional, lo dije desde aquel momento, o sea, fue una de las, personalmente, no hablo por ellos ni muchísimo menos, fue una de las malas decisiones que tomé en mi vida, porque dejar al equipo nacional durante 2 años que lo dejé realmente me causó dolor, porque ver a mi selección, a mi equipo nacional, a mis compañeros, estar jugando, estar compitiendo realmente y no poder estar ahí, realmente dolía. Entonces yo creo que ellos ese sentimiento tienen, el no haber estado durante un tiempo con el equipo nacional, vuelven y vuelven con unas ganas, con un hambre y con muchísima ambición, y eso sin lugar a dudas es muy bueno.
¿A qué viene Chile a este Panamericano, Mateo? Uno podría decir, bueno, a quedarse otra vez con la plaza mundialista, a quedarse con ese tercer puesto, ¿o te animas, o se anima Chile a dar un paso más o algo más? Está claro que la primera posibilidad es la de conseguir la plaza mundialista, pero también eso está claro que si mejoramos cualquier resultado anterior que haya hecho Chile, ya la tienes esa plaza. El objetivo es mejorar cualquier resultado que haya hecho anterior el equipo nacional de Chile. O sea, yo personalmente en la cabeza yo tengo el hecho de poder jugar la final del Panamericano. O sea, yo creo que esa debe ser nuestra máxima ambición. Y después, si llegamos a esa final, pues lógicamente intentar ganarla. Pero la ambición del equipo, la ambición del grupo, la ambición del... ha de ser esa, o sea, meternos en la final del Panamericano, o sea, pelear por ella. Hablabas de grupo, te pregunto por este grupo, el que te toca en el Panamericano, en la zona A. Bueno, tienes a Argentina como uno de los favoritos al título. ¿Qué has visto, por ejemplo, en este primer tiempo de Groenlandia con Canadá? ¿Con qué crees que te puedes encontrar? ¿Alguna dificultad? ¿Por dónde pueden venir los problemas o dónde puede venir la paridad? Sobre todo con Groenlandia, el hecho de que es un equipo muy, 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 muy ordenado a nivel defensivo. Entonces, si tú no eres capaz de estar a ese mismo nivel, de tener las ideas muy claras, de saber por qué, cómo hacer las cosas, cuándo, puedes tener problemas porque luego corren el contraataque, y en ataque también es un equipo que tiene las ideas muy claras, con una capacidad de lanzamiento exterior que si no eres capaz de estar lo suficientemente profundo, ellos se van a aprovechar y van a poder hacer goles. La portería, los primeros minutos realmente está muy bien, pero bueno, hay que también ver cómo se va desarrollando. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro nivel ha de ser muchísimo mejor que el que ha sido hoy para poder ganar a Groenlandia, si no realmente va a ser muy complicado. No hace demasiado que eres entrenador, has dado tu paso por Guadalajara, has empezado a hacer el duelo de jugador, que te has retirado muy, 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 muy grande para dar como entrenador. ¿Se sufre demasiado más dentro de la cancha o desde afuera es completamente distinto lo que puedes hacer como jugador, como lo bueno que eras, hoy manejando una selección con otro nivel a lo que por ahí estás acostumbrado? No, se sufre muchísimo más como entrenador. Como jugador tú sabes, o tú intentas hacer todo lo que puedes en el físico, mental, dentro, peleándote, luchando, tomando buenas y malas decisiones. Como entrenador hay muchísimos aspectos que debes de controlar, muchísimos detalles de los 16 jugadores con los que estás jugando, más el equipo contrario, más árbitros, tiempo, absolutamente todo. O sea, he tenido la suerte durante este tiempo de hablar con diferentes entrenadores, desde Rafa Guijosa, Talando Sebaev y todo el mundo, Manolo Cadenas, todo el mundo te dice lo mismo. Dice, los primeros años son durísimos como entrenador a nivel mental, porque todo lo bueno, todo lo malo que consigues hacer durante los partidos, como que afecta muchísimo más, sin darte cuenta de que ciertamente tienes un control, pero es un control relativo de la situación. Entonces, todos me han aconsejado pues intentar relativizar todas esas emociones, todas esas intensidades que vas viviendo desde el entrenamiento hasta los partidos, porque si no se pasa demasiado, a veces se pasa demasiado mal. Para terminar, Mateo, ¿qué has podido ver del handball americano, tú que vienes de Europa y de haber jugado mundiales, Juegos Olímpicos? ¿Qué es lo que puedes ver del nivel de nuestro continente, ¿no? Uno por ahí ya habla de Chile, de Brasil, de Argentina, pero ¿has visto algo en lo que hayas podido ver en la previa, partidos, aquí en el torneo, que te ha llamado la atención, que no esperabas del handball de este lado del mundo? Sí, por suerte yo estuve como ayudante técnico de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos en Toronto hace menos de un año, y ahí te das cuenta de que el balonmano americano tiene un mayor nivel de lo que en una primera visión o puede tener el balonmano europeo sobre el balonmano americano. Yo creo que desconocemos muchísimo el balonmano americano en su conjunto, no tanto quizás Argentina y Brasil, que también
Y te das cuenta de que hay jugadores, de que hay jugadores en América que podrían estar jugando en algunas ligas, en diferentes ligas y en primera división también, porque al fin y al cabo hay selecciones que están trabajando muy intensamente y trabajando a un nivel realmente muy bueno. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por estos minutos. Nada, a descansar. Mañana tienes otro partido importante para llegar ahí a la semifinal con Chile. Muchas gracias y la verdad que es un gusto para nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Era Mateo Garralda, uno de los gigantes del handball, de la historia de este deporte, del balonmano, como le llaman en España, para que la gente que está en casa viéndonos sepa quién es Mateo Garralda, campeón del mundo con España en el 2005, medallista olímpico, ha participado en 4 Juegos Olímpicos con la selección española y, como él decía, ha disfrutado muchísimo siendo jugador y ahora haciendo sus primeras armas como entrenador. Recordemos, estuvo en la Liga Sobal en el Guadalajara, también estuvo en el cuerpo técnico de Puerto Rico y ahora se hace cargo de la selección chilena, una selección chilena que ganó en el curso pasado 30-22 en el partido que abrió este grupo y la transmisión de Teis Sport Play. Bueno, nos hemos dado un verdadero gusto hablando con uno de los grandes del handball mundial, uno de los mejores laterales derechos que ha tenido el handball español, campeón del mundo, como dijimos. Así que un verdadero gusto. Mientras tanto, vemos atajar otra vez al número 16, a Lyndon Subato, que mantiene a su equipo en el partido. Se achicó muchísimo la brecha, 20-16 por ahora, sigue ganando Groenlandia. En una de las razones es porque este hombre, el número 16, está teniendo un partido espectacular, que ahora hace cambio en el arco. No lo ve Sebastián Alard al 16 para atajar el penal, lo mete al número 1. Entra Taylor Sudhall para intentar detener el lanzamiento del número 33 de Dal Hogg. 20-16, como decimos, cuando quedan 19 para que termine este partido. Gol de Groenlandia, pone el 21-16, como decíamos. Un gustazo nos dimos aquí en Teis Sport Play. Unas palabras de uno de los gigantes que ha tenido el handball mundial, Mateo Garralda, hoy entrenador de Chile. Un Chile que mañana tiene otra vez partido contra Guatemala. Un Guatemala que está recibiendo una paliza por parte de los Gladiadores en la cancha principal en un primer tiempo, donde los Gladiadores dejaron con 2 goles solamente al conjunto guatemalteco. El equipo de Daddy Gallardo se tomó en serio y de qué manera el Panamericano jugando en casa y arrasó al conjunto guatemalteco. Aquí vemos a Groenlandia sacarle 6 de diferencia a Canadá. Decíamos que el conjunto de Chile mañana jugará con Guatemala. Por su parte, el conjunto canadiense jugará contra el dueño de casa, contra Argentina, en la cancha principal a partir de las 3 de la tarde. Mientras que su rival de ahora, el conjunto groenlandés, volverá a jugar mañana a partir de las... Ya les digo, a partir de las 4 de la tarde, su partido en esta cancha y por Teis Sport Play lo vas a vivir. El México-Groenlandia, repetimos, a las 4 de la tarde, el conjunto de Mills Moller, que por ahora se está quedando con la victoria, 22-16 contra Canadá. De ser así, mañana el conjunto groenlandés buscará otros 3 puntos para empezar a perfilarse como uno de los candidatos a meterse en semifinales. Tendrá que enfrentarse a Argentina y a la Chile de Mateo Garralda, que recién estuvo con nosotros charlando aquí en Teis Sport Play. Un grupo mucho más igualado que el B, donde Brasil parece que no va a tener demasiado problema para llegar a semifinales. Hablando del grupo B, después de este partido, a las 8 de la noche vas a vivir el Uruguay-Colombia, el conjunto de Jorge Botejara intentando meterse en esa semi, como viene haciendo en los últimos años. El conjunto uruguayo no puede dar el paso más allá del partido semifinal, no puede ganar el tercer y cuarto puesto y se viene quedando afuera de los mundiales. Bueno, esta vez intentará una celeste renovada, con más gente joven, con un juego más dinámico. Intentará ver si puede llegar al Mundial de Francia 2017. Recordemos que este Panamericano de Tecnópolis en Buenos Aires da 3 plazas para el handball panamericano al Mundial. Por ahora, en los últimos años, Argentina, Brasil y Chile, así es desde Suecia 2011, viene dándose la clasificación el conjunto de Daddy Gallardo. El de Jordi Rivera y el de Mateo Garralda son los grandes candidatos a clasificar al Mundial, pero
siempre hay que tener en cuenta, como decíamos, al Uruguay de Jorge Botejara y a este Groenlandia de Miss Moller, que por ahora gana 22-18, algo más ajustado de lo que terminó el primer tiempo, pero por ahora se estaba llevando el triunfo contra Canadá. El lanzamiento del número 3 de Lars Olsen y otra vez el arquero Lyndon Subato, que lleva casi 20 paradas en lo que va del partido. El lanzamiento de 77, Tim Sartinson, y Canadá que quiere tener un final de partido mucho más apretado. Mientras tanto, en la otra cancha, Argentina sigue haciendo de las suyas contra Guatemala. No tiene ningún problema el conjunto de Daddy Gallardo para quedarse con los primeros 3 puntos del partido. Vemos a la gente de Colombia y de Uruguay aquí en la grada viendo a los que juegan antes que ellos. Recordemos que a partir de las 8, Uruguay y Colombia estarán abriendo el grupo B. Otro gol de Groenlandia, 23-19, sigue a 4 la diferencia. El conjunto canadiense no puede llegar a recortar y ponerse a 3, pero parece que el final del partido va a ser mucho más igualado de lo que habíamos dicho. Decíamos, los gladiadores en el segundo tiempo, en el arranque, 21-3 le gana a Guatemala. Una paliza del conjunto nacional, del equipo de Daddy Gallardo, que sin el Chino Simonetti y sin Gonzalo Carú, así todo se las arregla para destrozar a uno de los equipos seguramente más flojos del torneo. Por ahora el conjunto de Daddy Gallardo no tiene demasiados problemas. 25-5 ahora, cuando quedan 20 para que termine el partido en la cancha principal. Mientras tanto, aquí el equipo de Canadá intenta hacerse fuerte contra Groenlandia, pero pierde por 4. Aunque aparece ahora el zurdo Justin Larouche y pone el 23-20. Un Canadá que perdía por 9, perdía por 8 y ahora está a 3. Atentos con la mixta, la defensa personal de Etienne Mercier sobre el número 33, sobre Dal Hawk. 5 contra 5 en el posicional. Canadá quiere poner las cosas complicadas a Groenlandia. El lanzamiento, el pase para el extremo, el rectificado, gran gesto técnico de Aquale Ingman para seguir con la racha goleadora. 24-20, por ahora manda Groenlandia. Actualizamos cuando quedan 15 en la cancha principal. Los gladiadores ganan 28-8 a Guatemala. Dura derrota del conjunto guatemalteco ante uno de los grandes candidatos, el dueño de casa, que quiere otra vez el oro panamericano. Aquí juega Larouche, el 24, con el 8, con Tussell, y con el 77, Tim Sartinson, que tiene un misil en el brazo derecho. Aquí el lateral izquierdo, en pantalla, juega Canadá, quiere acortar mucho más la diferencia, protesta desde afuera, Miss Moller no le gusta lo que está viendo, el lanzamiento del 8, se escuchó el U de la tribuna, y sigue siendo la pelota para Canadá cuando quedan menos de 13, el conjunto canadiense, el joven equipo de Sebastián Allard, hoy vestido de negro, quiere pelear el partido hasta el final. El lanzamiento, la toca el número 12, atajada del arquero Isaac Olsen, y es bola para Groenlandia. Agradecemos a todos los amigos que nos mandan mensajes a @TaySportPlay, siguiendo los partidos. Está la gente, los medios especializados que están siguiendo el partido en esta transmisión, mientras vemos otra tajada más del que es seguramente la figura de Canadá hasta ahora. Si no era por el arquero, si no era por el 16, Lyndon Subato, era complicado. Cuando hay tiempo muerto para Canadá, pedido por Sebastián Allard, menos de 12, habla, ordena, asesora a sus jugadores el técnico canadiense para llegar al final de este partido más apretado, 24-20. Thank you.
aquí en la cancha 1, en el campo auxiliar de Tecnópolis, 24-20, la victoria parcial de Groenlandia, mientras que en el otro lado 39 ganan los Gladiadores. Maquilla algo la selección de Guatemala su derrota, pero así todo sigue siendo abultada. Aquí Canadá todavía está en partido, todavía quiere pelear hasta el final. Hay cambio en la primera línea, entra el central Craig Fisher, el número 10, para darle movilidad al ataque posicional. En el lateral izquierdo está el 2, André Baichon, y en el lateral derecho sigue estando el zurdo, el 24, Justin Larouche. Pelota que maneja el número 10, Fisher juega con Larouche, a ver qué hace el 24, bola para Fisher, finta de acá para allá. Hay buena defensa del conjunto holandés, el 6-0 duro, rocoso, del equipo de Müller. Pelota que sigue siendo para el conjunto de Canadá, el número 15, el pívot, Black Love, juega entre medio de los grandotes, a ver qué hace. Va Larouche, el lanzamiento del zurdo, golazo desde afuera, inatajable para el 12, nada que hacer para Isaac Olsen, y así todo Canadá se pone a 3. Repasamos los partidos de mañana. A partir de las 4 de la tarde vas a vivir en esta cancha Groenlandia-México, y a las 3 en el otro campo, en el principal, los Gladiadores vuelven a jugar contra Canadá, a ver qué puede hacer el conjunto que por ahora pierde por 5, por 4, mejor dicho, 25-21 contra Groenlandia. Este Canadá que aquí vemos conducido por el número 10, por Craig Fisher, jugarán mañana a partir de las 3 de la tarde contra el conjunto de Daddy Gallardo, mientras que Groenlandia jugará contra México a las 4, como te habíamos dicho, en esta cancha. Después a las 6, Chile con Guatemala, y cerrando la segunda jornada, Colombia contra Estados Unidos, que hoy perdió contra Puerto Rico el conjunto de América del Norte, en un partido que estaba controlado al principio, en el primer tiempo, pero después los puertorriqueños se lo dieron vuelta. Un equipo, el de Puerto Rico, que estuvo entrenando en la semana en Buenos Aires, jugando algunos amistosos contra equipos de Liga de Honor, bueno, le sirvió bastante, se ve, y consiguió una victoria importante, para soñar el equipo de Puerto Rico. Aquí el gol del número 11, de contragolpe, Lars Müller bate a Subanto, y cuando llegamos a la etapa final, menos de 10 para que termine este partido, Groenlandia gana por 5 y parece controlar, Canadá empieza a quedarse sin gasolina. Lanzamiento del 2, no, el pase para Larouche, juega el 24, otra vez para Bacon, a ver qué hace, el 10, lanzamiento desviado, Canadá se empieza a quedar sin ideas, Groenlandia quiere correr, intenta subir rápido, pero me parece que hubo un mal cambio en el banco de los canadienses, así como en la primera parte hubo un 2 minutos en el aire para el conjunto groenlandés por un mal cambio. Me parece que del lado de Canadá hay un 2 minutos, sí, creo que es para el 77, para Tim Sartinson, uno de los mejores que ha tenido el conjunto canadiense. Va a defender con uno menos sobre Llovido Mojaro para el conjunto canadiense, que pierde por 5, defiende con uno menos. Y Groenlandia, de hacer bien las cosas, de marcar el parcial lógico de 2-0 con uno más, habrá terminado el partido. El lanzamiento, había pase, dura defensa del 83 de Mercier Etienne contra Dalhoc. Vuelve a jugar otra vez el equipo de Groenlandia. Maneja la pelota con tranquilidad. Tiene un jugador más. A ver qué hace. Doble pívot. Pase para el pívot que estaba adentro, el número 2. Gol de Milan Olsen. Saca 6 de diferencia y esto parece que de a poco se empieza a liquidar. Lanzamiento del número 2, André Bechon marca, bate al arquero de Groenlandia y pone el 27-22 para el conjunto de Mitch Müller. El lanzamiento que tocaba en el bloqueo, con uno menos, Canadá se hace fuerte, parcial de 1-1 por ahora y quiere seguir vivo en el partido.
juega la primera línea de Groenlandia, la bola para el extremo, lanzamiento directamente afuera del número 11. Lars Møller perdona al conjunto canadiense, que ya en breve recuperará el jugador excluido. Y Canadá tiene pelota para ponerse arriba en este parcial con un jugador menos. El desdoblamiento del número 14 de Courtney Spence. Había falta, juega con uno menos Canadá, pero parece que no lo anota demasiado. 1-1 en el parcial y bola para ganarlo y ponerse a 4. Pelota otra vez, maneja, pierde la bola, hay doble. Errores técnicos y sale a la contra Groenlandia, pero pierde otra vez la pelota. Mal pasaje de partido para las dos. Ingresa el número 15, Blake Love. Y Canadá, que salió vivo de este parcial, 1-1 con un jugador menos. 27 para Groenlandia, 22 para Canadá. Gana por 5 el equipo de Miss Moller y parece controlarlo, pero sufrió un poco en el primer tiempo cuando hay un 2 minutos para el número 17. Acuna Kruzman protestan desde Canadá porque le cortó una jugada de gol clarísima. Se ríe el pivo de Canadá. Era una muy buena jugada con un falso cruce del equipo canadiense, que ahora jugará con un jugador más y está en partido si hace bien las cosas, ¿eh? A ver si aprovecha bien la superioridad numérica cuando quedan 6 minutos y medio. La pelota la mueve el conjunto canadiense. A ver qué hace Bacon. La bola para La Rouge. Va al extremo y la pelota se pierde. Mal pase del 6, del número 6, decíamos, de Sylvain Godet para el extremo. No la pudo controlar bien Mark Golodich. Y Groenlandia, que sale de apuros cuando quedan 6 minutos para el final, gana 27-22. Cinco y medio para el final de este partido. Por ahora la victoria va para el lado de Groenlandia. Juega el número 13, lanzamiento de afuera. Otra parada más de la figura del conjunto canadiense, de Lyndon Subanton. Gran partido del arquero. Canadá sostenido desde el arco. Llega hasta el final del partido igualado, pero después comete estos errores en el ataque posicional y sufre contra un Groenlandia que tiene más calidad técnica y más rodaje en estos partidos, con jugadores en las ligas danesas, en Alemania, con otro tipo de rodaje. Canadá con más ganas que juego y un gran arquero como este, que está respondiendo ante las atajadas, ante los lanzamientos del equipo rojo. Se mantiene en partido. Un equipo muy joven el de Canadá, seguramente el de menos edad de todo el torneo, con jugadores que apenas pasan los 20 años en muchos casos. Solo dos casos de jugadores mayores de 25. El equipo de Sebastián Allard está dando pelea, ¿eh? Gana Groenlandia por 5 y quedan 4 y medio para el final. El recambio en la primera línea. Craig Fisher el 10. El número 2, que mete este caderazo terrible, lo de Marc-André Bacon. Y ahora a 4 el partido, cuando quedan 4. Groenlandia, que lo tenía muy encaminado, muy tranquilo, se pone a 4. A ver qué hace Canadá ahora. Mientras juega aquí Groenlandia y bate otra vez el número 7, estamos hablando de Nuka Helleman, bate al arquero, a Landon Subato. Hay tiempo muerto pedido por Sebastián Aller. Ahora sí, cuando quedan menos de 4 minutos, parece que el triunfo 28-23 va para el lado de Groenlandia.
3 minutos y medio para el final del partido. Gana el conjunto de Groenlandia 28-21. El equipo de Mills Møller está por ahora quedándose con los 3 puntos. Como decimos, menos de 4 minutos para el final y hay 5 goles de diferencia. Canadá, que tenía un jugador más para sacar y recortar la distancia, tuvo un par de pérdidas en el posicional que parece que le van a privar de un final mucho más ajustado del partido. Un cambio en la primera línea, entró Gregory Chubet en el lateral derecho, a ver qué hace el conjunto canadiense, pierde la pelota. Por estas cosas el conjunto canadiense no puede ganar el partido. Muchas menos pérdidas del conjunto groenlandés, que ataca y quiere correr para sacar diferencia. La bola para el 17, Callejón para él, hasta adentro. Gran gol, gran gesto técnico y gran salto de Akunat Kruusman. El lanzamiento del 17, del central defensivo que tiene el conjunto de Mills Møller. Y ahora sí, cuando quedan 3 minutos, 6 de diferencia para Groenlandia, que se va a quedar con los 3 puntos y estará en la parte alta del grupo A. Palo, no hay fortuna para el conjunto canadiense. Sale la contra, otra tajada del arquero Lyndon Subanton. Gran nivel del arquero canadiense en el partido, 20 paradas para él, de lo mejor del encuentro. Tremendo lo del 16, con muchas tajadas de mérito. Sigue manejando Groenlandia, la bola para el extremo otra vez. Ahora sí, bate el número 6, Musaran Ortman. Puede en el mano a mano contra Subanto. Y 30-23. Liquidado el encuentro. Groenlandia, como Chile y con Argentina, van a liderar el grupo A. Del otro lado responde el número 12. Buena tajada de Isaac Olsen en el cara a cara con Dylan Tinov. Ahí viene el lanzamiento otra vez. Ahora sí, muy buen gesto técnico también de Akunat Kruusman. 2 seguidos del 17 desde afuera para ampliar la diferencia. Un partido que se llegó a poner a 3 faltando 10 minutos. Ahora Groenlandia saca 8 de margen, 31-23. Y el conjunto de Mills Møller dice presente, gana el partido inicial con un poco de autoridad, sobre todo en el final del partido. Busca los 10 goles de diferencia para quedarse como segundo de grupo. Recordemos que Chile ganó por 8 y el conjunto de Groenlandia hace lo mismo, gana por 8. Buscará un golcito más de diferencia para dormir como segundo de grupo en puestos de semifinales. Maneja Craig el número 10. Falta sobre Fischer. Saca rápido. Último ataque para el conjunto canadiense. Maneja la pelota 10. 8 goles de diferencia para Groenlandia. Por ahora empatado con Chile. Y el gol desde afuera de Craig Fischer pone a 7. Mills Møller hace jugar arquero jugador, porque sabe que los goles cuentan. La nueva regla la utiliza el entrenador danés. Fíjate que van con 7 jugadores, doble pivot. Ataca con uno más. A ver qué hace ahora. Buscará el octavo gol de diferencia. Es importante la renta para la clasificación a las semifinales. Ataca al 17. Suelta la bola. A ver qué hace Hogg. El lanzamiento y falta. 10 segundos para el final. Groenlandia va a buscar los 8 goles de diferencia para igualar a Chile. El pase para el extremo. Pierde la pelota. Y el conjunto de Mateo Garralda, tras su victoria 30-22, finalizará como segundo de grupo en esta primera jornada. Argentina primero con una enorme diferencia tras su abultada victoria contra Guatemala. Segundo Chile, que tiene más 8 en el grupo. Y tercero Groenlandia, que terminó ganando por más 7. Aquí ganó, como decíamos, Groenlandia 31-24. Y del otro lado Argentina destrozó 37-12 a Guatemala. Así finaliza el grupo A en la primera jornada.